Esta segunda pelea. Perdón. Me da mucha pena. Buenas noches, Adela de Lugo Brasil. Para mí es un placer venir y romperme la madre aquí con mis amigos, con mis hermanos. Esta vez le tocó perder a Tino Cortés, a quien les pido un abrazo y un aplauso para él. Y aquí estoy también, Tino, aquí estoy. Para los retos que sean, para los que vengan, no importa que sean amigos, hermanos, alumnos o maestros, aquí está el perro callejero. ¡Gracias, México! Tino, dices que no hay amigos, estás en lo cierto contigo, no, con el señor, con el perro callejero, que es amigo de esta arena, estamos los estrellas. Decidiste jugar chueco con nosotros, nosotros también, cabrón. Así que para nosotros es un placer estar enfrente de ustedes dos. Nosotros somos el reto y si queremos hoy un reto. Si ustedes nos permiten, sin arena y esta gente, estos dos, son para los dos hijos de la infancia, para nosotros. ¿Qué dice? ¡Va! ¡Va! ¡Gracias! Amigos, amigos, ya.
camino, pero lo que hicimos se llama lealtad, cabrón. Lealtad a quien nos adoptó después de que Fabrito Romero falleciera, y a quien nos adoptó, cabrón. Que es que nos ha guiado, que nos ha enseñado, que nos hace o es mi carnal. ¿Qué les parece? Los cielos de la infancia contra los que lo vimos crecer. Otra cosa, perro callejero, avisa al señor del público, que le apostó. Le apostó, avisa a Pablo Cupín. Y claro, claro que estamos dispuestos para aquellos niños que una vez vimos y hoy ya son todos unos rompemadres de Jalisco, no es Tijuana, de Jalisco. Pues mira, para mí es un orgullo enfrentarme a estos dos chavos que vienen arrojando fuerte, y yo estoy muy orgulloso de enfrentarme con ellos en la modalidad que ustedes quieran. Yo estoy preparado y me dedico a ustedes y a este bonito pueblo. ¿Cómo te sientes que los Strong Bros dicen que pues lealtad hacia ti, ¿no? Sí, estos chavos vienen empujando muy fuerte y les agradezco también que volteen con los que dicen chavorrucos. Aquí estamos para darles su merecido al que sea. ¿A quién se la dedicas esta cabellera que has ganado? Esta cabellera se la dedico a Samuel Costello y a mi esposa. Sí. ¿Te sientes conmocionado, ¿no? Así es, estoy alegre de venir a regalar mis esfuerzos aquí arriba del ring. Estoy bien orgulloso. Creo que esa es una parte del esfuerzo, ¿no? Que desde tus inicios, ¿no? Hasta ahora, ¿no? Así es, siempre trato de dar lo mejor de mí y más para este bonito público y para ustedes como medio que se toman el tiempo de dedicarnos un momento de un espacio en sus medios. ¿Qué dicen los aficionados que nos acompañan pues aquí en Arena y también que nos ven a través de Lucha Libre? Pues que le sigan apoyando la lucha libre y ¡ay!